Bueno, nos encontramos en la ciudad de Alvear, nos encontramos junto con el fiscal Sotelo, fiscal correccional de Corrección, la corrección. instrucción de correccional de menores. Bueno, ¿nos puede comentar acerca del operativo que se está llevando a cabo? Sí, en el marco de una denuncia, varias denuncias ya realizadas en nuestra jurisdicción, en la jurisdicción de la ciudad de Paso de los Libres, por reiterado hecho de abigeato, de supuestos abigeato. Bueno, se libraron de unas órdenes de allanamiento desde el juzgado de instrucción correccional número 1 a cargo del doctor Aldaz. Exhorto al juez de Santo Tomé, por cuestiones de jurisdicción de territorio, como nos encontramos presentes en la localidad de Alvear, para el diligenciamiento de una serie de allanamientos en forma simultánea. En total son 11 allanamientos en distintos domicilios, buscando elementos y personas que se puedan llegar a vincular con el hecho que se está investigando, el hecho de los abigeatos. Bueno, estamos en la etapa primigenia de la investigación. Recientemente se están realizando estas medidas para recabar las pruebas, una de las tantas pruebas con las que podríamos contar para la investigación y poder llegar a esclarecer los hechos que se denuncian. ¿Cuánta fuerza está involucrada? Está involucrada a cargo del operativo el PRI de la localidad de La Cruz. También se encuentra personal de la policía de la provincia de Corrientes y, bueno, vinieron también personal de la policía de alto riesgo de la ciudad de Corrientes Capital. ¿Y cuántos serían los involucrados en como banda en este hecho? Y son varios, esos son los que se están tratando de investigar, quiénes son los autores responsables de estos hechos, que se denuncian y son materia de investigación. Son varias personas que, bueno, materia de investigación, y se va a ir determinando a lo largo con el transcurso de la investigación, quiénes son las personas y cuántas los involucrados y responsables de los hechos que se investigan. ¿Hasta ahora qué resultado tuvo este allanamiento? ¿Tuvo algún resultado aparte de detención de personas? Por el momento, si bien es cierto, falta culminar todavía, realizar una serie más de allanamiento en otros domicilios. No hay personas detenidas, pero sí se secuestraron algunos elementos que puedan ya estar vinculados con la comisión de los hechos de abigeato, tales como elementos de serrucho, machete y demás cuestiones que se utilizan comúnmente para la consumación de este tipo de hechos. Respecto a los detenidos, ¿cuál es el futuro de ellos ahora? No, como lo dije anteriormente, de momento no existen detenidos, no hay detenidos, pero bueno, si en caso de haberlo, eso lo dispone el magistrado a cargo de la investigación, como lo dije el doctor Aldaz, que de haberlo se pondrá en inmediato conocimiento y disposición del doctor, del juez, para que él disponga sobre su situación legal. Bien, muchísimas gracias.